tal? Buenas tardes. Seguimos aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta, nuevamente con ustedes y hoy emocionada porque ya tengo unas viejas amigas. No, jóvenes amigas de la técnica número 54. ¿Les gustó allá, Alma? ¿Te gustó ese grito? Más o menos. O segunda toma. Háganlo con más fuerza, con más fuá. ¿Sale? Y estamos con las chicas de la técnica número 54. Ah, ya ven, qué bonito. Y bueno, vamos a hablar de valores, en este caso del amor. Adelante, empezamos a presentarnos. Yatil, Daniela. Pásale otra vez porque no se escuchó. No, no, no. Bueno, Daniela fue la que no se escuchó. Daniela, Ajá. Brittany, Cecilia y la y maestra Sandra. y Sandra. Pues bien, chicas, vienen a hablar del amor. El amor, el amor, el amor. Sí. Ay, Yatsil, a ver qué nos dices del amor, porque dices sí. ¿Qué es el amor? Pues es es muy bonito, ¿no? Se podría decir, es una experiencia, tener un vínculo afectivo con una persona, pero solamente el amor hay de diferentes maneras. También está el querernos a nosotros mismos, el de valorarnos y ser como nosotros queremos. Ese también es otra parte de lo que es el amor. Amor, ¿qué es el amor? Pues el amor es ese sentimiento muy bonito que se siente, sobre todo diría yo que en la adolescencia, o también en la adultez, pero creo que se siente más en la adolescencia, que te haces así como que suspirar por esa persona especial para ti, ¿no? Exacto, y como bien lo dijeron, ahí ibas a decir algo, Ceci. ¿No? Que hay muchos tipos de amor. Y el amor puede ser bueno, que es lo que vamos a hablar ahorita, pero también puede ser dañino, ¿no? Claro. También se puede llegar a convertir ya no en amor, sino en obsesión, ¿no? Yo quiero una blusa rosa y amo mi blusa rosa, en fin, y ya cuando se me va acabando, cuando se me va desgastando, no es que ya se me va a acabar, es que mi blusa, es que mi blusa, es que yo la amo mucho y ahí tenemos ya un problema, ¿no? Porque ya pasamos del amor a la obsesión. Maestra, ¿nos algún comentario del amor? Porque estamos precisamente en esta época el mes del amor y la amistad. Claro que sí, el amor es un sentimiento muy profundo, es universal, tal cual las personas haya. Cada persona tiene su propia referencia del amor, ya que el vivirlo, la percepción que nos da el amor de cada uno de nosotros es distinto. Precisamente, aquí Daniela nos podría decir, ¿qué es el amor? Ayer me lo comentaba y considero que su metáfora sobre el amor es tan hermoso porque cada uno es la percepción de una realidad que nos hace vibrar, es un motor, un catalizador que nos hace lograr y llegar a un objetivo. A ver, Daniela. Personalmente, el amor para mí es como en vez de la gravedad, en vez de que sea gravedad la que me atrae a la tierra, es esa persona por la que sé que yo estoy en la tierra y hace que me sienta cada vez más feliz cuando estoy con él y ansiosa cada vez que estoy lejos de él. Eso es todo. Fíjense qué bonito, es la persona que me trae a la tierra. Y sí, debemos de amar en teoría y en mercadotecnia con el corazón, Así es. pero en realidad debemos amar con la cabeza. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? A ver. Porque el amor, como dijo mi compañera, es un sentimiento muy bonito y muy alegre, pero también hay que tener conciencia sobre él. Y es muy alegre y hay que esforzarnos por el amor y no hay que hacer un amor destructivo, porque nos daña a nosotros y dañamos a la persona con la que estamos y estamos compartiendo esos momentos muy agradables. Compartir, mencionaron bien la palabra compartir, pero por acá también nos iban a hacer un comentario. Adelante. Bueno, pues yo en mi caso personal, yo diría de que no hay que confiarnos porque en realidad a una persona no la vas a poder amar por siempre, pero también es muy bonito el tiempo que estás junto a ella.
Hay una canción, la de una... Roberto Carlos, el amor se va, el amor acaba. ¿El amor acaba? A ver, maestra. Yo considero que el amor se acaba siempre y cuando nosotros como seres humanos, por nuestras actitudes, permitimos que se acabe. Porque nosotros lo podemos mantener encendido siempre y cuando, como usted lo mencionaba, le damos, lo revitalizamos, lo hacemos crecer. Pero en el momento en que nosotros dejamos de amarnos a nosotros mismos y deposita y se empieza a volver dañino, es cuando nosotros empezamos a generar o a provocar un proceso para que el amor se termine. ¿Están de acuerdo con lo que dijo la maestra? Sí. Ahora, otra cuestión que dijo la maestra, y muy importante, ¿no? Que debemos amarnos a nosotros mismos. Y muchas personas, muchas religiones lo manejan, muchas filosofías también lo manejan de esta manera, las personas nos debemos amar primero a nosotras mismas para poder dar amor. Y obviamente sin llegar a los límites, porque si no ya sería narcisismo, sería egocentrismo, que tampoco es bueno. Pero ¿están de acuerdo en primero amarnos a nosotros mismos y después a los demás? O decir, no, yo pongo primero a alguna persona para amar, yo al último. No, yo diría que sí es primero amarnos a nosotros mismos, porque como a mí me han dicho que si tú no te amas a ti mismo, nadie te va a amar, porque si tú no te das a valorar, entonces nadie podrá valorarte, porque no es lo mismo que alguien te aprecie a que tú te aprecies a ti mismo. Tú te conoces, sabes todo sobre ti, pero esa persona no. Entonces primero hay que quererse a sí mismo y después querer a la persona o a las personas. Claro. Ahora, que está el mes del amor y la amistad y que es ya más comercial. ¿Es válido festejar al amor? ¿O es también propio que sabemos que es cada uno tenemos amor? ¿Pero por qué festejarlo un día? A eso me refiero. ¿Es válido el amor, el mes, el día del amor y la amistad o no? Pues claro que es válido, porque se podría decir que todos los días festejamos lo que es el amor y la amistad, ¿no? Pero ese día se reconoce a las personas que están contigo, de que estuvieron con las que pasaste momentos muy maravillosos y muy alegres. Por eso se dice que se celebra ese día. Se podría decir que es el reconocimiento al amor. Es... como decimos, es el cumpleaños. Claro. Y es así como nosotros tenemos un día para que nos festejen a nosotros, y ¿por qué no? O sea, también al amor. Sí. ¿Cómo lo van a festejar ustedes? Bueno, nosotros en la secundaria planeábamos un intercambio entre amigas y así entre los profesores también, mandar cartas, traer regalos para nuestros compañeros, y pues si tenemos un novio, pues para el novio, ¿no? Ya que está con nosotros y es importante. Muy bien, chicas. ¿El amor es igual a cualquier edad? Sí. A ver, yo sí. Yo diría que sí, porque el amor no tiene una edad precisa. Porque puedes amar a una persona que es mayor o menor que tú, y de todas formas la puedes querer igual, pero yo digo de que no importa la edad. Yo pienso que también no importa la distancia ni la edad en el amor, porque seamos hombres o seamos mujeres, sentimos ese sentimiento maravilloso, pero de diferente manera. Unos pueden amar, por ejemplo, la música, no precisamente a las personas. Otras personas se aman a ellas mismas o a otras personas y se lo demuestran. Aquí dijiste algo muy importante. No estamos hablando nada más de amor de pareja. Uh-huh. Se puede amar a una cosa, a un animal, o a otras personas, ¿no? Sentir ese amor fraternal. Maestra, cuando les dijo a las niñas, van a venir a hablar del amor, ¿cómo reaccionaron ellas?
¿O por qué, y por qué las escogió a ellas también? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, cuando les platiqué del amor, nos sentamos a platicar nosotras mismas de que el amor es, perdón, pero se me cerró la garganta, un sentimiento tan profundo que uno de los valores más nobles que hay y verdaderos. Entonces, si quieres ya nos dice que se calme un poquito más y continúo con las chicas, porque sí está cerrada. Perdón, maestra, pero ya regreso con usted. Bueno, chicas, ¿ustedes por qué es lo que sienten más amor, amor, amor? Así de decir, quiero a él, quiero a mi perro, quiero... ¿Qué es lo que les hace sentir, vibrar amor? Adelante, chicas. Pues, primero, porque piensas en lo que hace, ¿no? En la manera... mi compañera Daniela nos decía algo físico, que pues en realidad la mayoría de las personas no saben qué es. Hay una parte que tenemos aquí atrás del cerebro, se llama hipotálamo. Esa es la que... su función es hacer que todas las células de las cosas que nos gustan se junten y se conviertan en esa persona especial. Y el chico o la chica que tenga esos gustos, será la que te guste. Exacto, y es ahí con esta parte del hipotálamo donde entramos, es con lo que se ama, que estás diciendo. Pero para hacerlo romántico nunca le vamos a decir a alguien, te amo con todo mi hipotálamo. No. Imagínense. ¿Ya está? ¿Lista? Ah, ok, ahora sí continuamos con usted, maestra. Entonces yo creo que es uno de los valores más nobles y a ella les dio tanta emoción que dijeron, sí, claro, unámonos a este proyecto y trabajemos todas juntas. Y entonces nos dio la oportunidad de estar platicando en esta semana sobre el amor. Y las elegí porque cada una de ellas tiene una característica maravillosa. Yaxil, Daniela, Brittany y esta Ceci, que realmente yo decía, exactamente son las ni chicas que nos pueden acompañar a hablar sobre el tema del amor, sus ojos, la dilatación de la pupila cuando empezamos a hablar sobre el tema, la emoción, esa ansiedad de platicarlo. Yo creo que ello fue lo que nos fue invitando a decir, sumémonos. Muy bien. Oigan, bueno, ya dijeron que lo van a festejar en la escuela, que van a hacer intercambio. ¿Y qué llevan preparado para esta celebración? O sea, ya se están organizando quién va a comprar que los corazoncitos rojos, ya se están organizando que las tarjetitas, ¿qué llevan preparado? ¿Cómo lo están organizando? Díganme la logística porque lo van a preparar seguramente mañana viernes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué llevan preparado? Y aparte, también tienen que haber organizado a los maestros. Ay, maestro, déjenos, por favor, tantito dentro de la clase, no sé, el convivio, por favor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? A ver... Por estos días se ha dado mucho de que entre amigas se llevan rosas, chocolates y así muchos regalos, pero también podría ser de los novios, ¿no? Por ejemplo, ahorita la amistad está muy, muy presente y el amor también por estas fechas. Oigan, ¿y encuentran cuando hacen ustedes sus intercambios? ¿Encuentran el regalo ideal para tal persona? Pues depende, de verdad depende del gusto. La mayoría, bueno, yo en mi caso, que le voy a regalar a un hombre, estoy buscando un equipo favorito de él, bueno, de fútbol, para regalarle algo así. Pero a veces no encontramos ese regalo exacto para la persona. Pero también piensas, conociéndola tú, piensas, ¿crees que le gustará? Y cuando dices, yo le compré tal cosa, y te dicen, sí, es la indicada. Dices, sí, la verdad sí valía la pena gastar el dinero, o gastar lo que hiciste por esa persona especial. En mi caso me tocó una niña, yo no sabía qué regalarle, pues ya que con ella llevo un año y medio conociéndola.
Entonces, pues dices, ¿qué le gustará? Conozco tantas cosas de ella que no sé qué le gustará en especial. Entonces, al final le compré su regalo y digo, creo que sí le va a gustar. Y pues, es algo que sientes. A ver, voy a jugar un juego con ustedes. A ver, también que la maestra también me va a responder la pregunta. Y voy a empezar por acá. A ver, supongamos, bueno, ustedes ya dijeron que es importante primero amarse a ustedes mismas. Primero ustedes y para después poder dar amor a las demás personas. Porque sí es verdad, si no se quieren a sí mismas, tampoco pueden dar amor, ¿no? Y se conocen tan bien y se quieren tanto y se aman tanto, que a ver, díganme cada una, ¿qué se regalaría? A ver, te tocaste tú en el intercambio, ¿qué te regalarías? Pues yo me regalaría un vestido. Bueno, estamos hablando del intercambio, pues tampoco algo material. Más chiquito, pues. Algo pues así me como regalaría para mí. Y que pongan atención los demás, porque entonces ahorita yo les voy a dar el tip de lo que quieren ellas de regalo. ¿Qué te regalarías? Pues yo me regalaría un juego de aretes. Pero aretes grandes, muy grandes, porque sí me gustan las cosas grandes. ¿Y de color? Y de colores. Ah, ok, ya, ahí tenemos el primer regalo. A ver por acá. Yo me regalaría un peluche grande, un changuito. Me gustan mucho los changos, los monitos. Me gustaría uno de rosa, de color rosa, que ese color es mi favorito. Entonces, lo quería mucho. Bueno, yo, a mí me gusta mucho la muñeca de Hello Kitty, pero yo la querría en peluche medianita, no tan grande ni tan chiquita, sino medianita. Eso fue lo que a mí me gustaría que me regalaran. Pues yo no me baso tanto en los objetos. A mí me... digo, los objetos. Bueno, sí. Yo me basaría más en comida. Por ejemplo, muchos chocolates, dulces y muchas cosas que a mí me gustan. Y rosas. ¿Qué se regalaría? ¿Yo qué me regalaría? Al escuchar la dinámica de las chicas, me uniría a ellas a regalarme una deliciosa cena. Pero en lo que yo estaba pensando, imaginándome, ¿qué me podría regalar yo? A mí me encantaría un atardecer sentada en una montaña y ver cómo viniera ese atardecer esplendorosa y la disfrutaría mucho con el ser amado o con una excelente amiga para platicar un buen rato. Y tranquilidad. Y tranquilidad, claro. Ya, ahí nos está transportando al ambiente. Muy bien, sí se conocen bien, porque luego a veces para nosotros mismas cuando dicen, ¿qué te regalarías tú? Uy, pues no sé. No tengo idea. A mí si me lo preguntan allá, ya saben qué es lo que yo quiero, bolsitas. Sí. Entonces, así que ya está solo... ándale, no tengo bolsita roja. Azul, no, también es azul. No, ¿cuál tengo azul? Sí, mi bolsita sí, esa tengo azul. Pero roja, no tengo bolsita roja, fíjate. Entonces, pero muy bien, chicas, fíjense qué buenas ideas están dando. Y sobre todo son cosas que a ustedes les gustan, que sí saben ustedes, que sí se aman, que sí saben qué me gusta, que sí saben yo quiero específicamente esto. Muy bien, chicas. Bueno, pues ya casi estamos a punto de finalizar el programa. Así que todavía nos hace aprovechar los minutos restantes. ¿Qué más nos quieren decir del amor? ¿Quieren dedicar alguna poesía? ¿Quieren dedicar algún pensamiento? ¿Qué más nos quieren decir de este tema? Pues que, bueno, todas las personas que mañana es 13, ¿no? Pero el sábado es 14. Y como en las escuelas y en los trabajos, que le demuestren los sentimientos que, por ejemplo, en el trabajo, aquí también puede ser, ¿no? Si amas a esa persona y no tienes el valor de decírselo, que mañana sea el día indicado, se podría decir, para demostrarle lo que sientes, o en la escuela. Muy bien, por acá, ¿qué faltó decir del amor? Pues, el amor es una cosa tan bonita que
solo las personas que aman de verdad son las únicas que saben su significado. Y pues sí, mañana, el sábado 14, amen mucho, disfruten ese día tan maravilloso con esa persona que tanto quieren. Sí, como dicen mis compañeras acá, que mañana o el día 14 de febrero, demuéstrenle a esa persona que la aman, envíenle, no sé, el 14, envíenle un mensaje, vayan a visitar de sorpresa a su casa, o no sé, demuéstrenle que la aman, y si no te has atrevido a decirle que la quieres, atrévete, que es uno de los días más especiales que puede haber, o el día indicado que puede haber para ti. Pues yo opinaría de que amen a esa persona, porque cada persona es diferente y nunca te vas a encontrar a alguien igual, nunca. Cada persona es diferente. Maestra, ¿del amor? Yo algo que sugeriría para el amor es de que respetemos ese gran amor en el aspecto de que nos atrevamos a vivir, pero de manera independiente, en donde no seamos, como inició la plática con usted, no iniciemos hablando de un amor enfermizo y posesivo, sino un amor en donde nos unamos, nos motivemos y sea el catalizador para poder alcanzar nuestros logros. Exactamente, también hay que sentir amor por lo que hacemos. Amor por el español, amor por la historia. Sí, ya se va a decir, ay, ¿cómo me nos está diciendo eso? Pero sí, es necesario tener amor por lo que hacemos. Así que, pues bueno, yo las felicito porque sí se les ve sus ojitos, sí se les ve así, esa mirada, maestra, esas sonrisas. Y que es cuando dicen, a ver, imagínate a la persona que quieres, a la persona que admiras. Vean cómo se ponen, vean, sin palabras, ahí sí no es necesario decir palabras, ahí sí es bueno ver sus expresiones. Todavía a esta edad, son de tercero ya, ¿verdad? Sí. Segundo, todavía les falta todavía para salir de la secundaria. Y en esta es la época en que se hacen los amigos más fuertes y es cuando encontramos de verdad el amor hacia todas las personas. Yo las felicito, chicas. Sigan enamoradas de la vida, sigan enamoradas del amor. Sigan sonrientes, sigan así, sin palabras. Miren qué bonitas se ven, radiantes. Radiantes. Ay, siempre me da mucho gusto. Bueno, ahora llegó una parte que les gusta a todos. ¡Ay! Todavía más sonrisas. A ver, vamos a mandar saludos a quien quieran, ¿eh? A ver, empecemos por acá. Pues le quería enviar saludos a la maestra Rocío y a la maestra Sandra, que hicieron un gran favor de traernos aquí y acompañarnos en este momento, en esta experiencia muy bonita, y al profesor Daniel y a todos mis compañeros, a mis amigas, a mi amiga Jessica, a Vanessa, y pues ahí un chico, pero no puedo decir su nombre. Pero él sabe quién es. Sí. Si lo va a ver, ahí está. Entonces, para ese chico, muchos saludos. Sí. Qué bonita sonrisa, ¿ok? Yo quiero mandar saludos a la profesora Rocío, a la maestra Sandra, que hicieron esto posible. Esto es una experiencia muy bonita, muy placentera, el estar aquí. Quiero mandar un saludo a mi chico. Tampoco dice nombres, pero él ya sabe quién es. Él ya sabe muy bien quién es. A mis padres y a mis amigos y amigas. Bueno, yo también le quiero mandar el saludo a la subdirectora Rocío, a la profesora Sandra, a la directora. No me acordé de su nombre, pero un saludo a la directora, al subdirector y todo el personal de la secundaria técnica, a todos mis amigos, Vanessa, Sabrina, Jacqueline, a todas esas personas que saben que las quiero, y pues también ahí hay alguien. Pues yo quiero mandar saludos a, bueno, es que a mí me hacen burla, se llama
No, pero tampoco puede, si no quieres no digas el nombre, porque pues no dijeron tampoco el nombre todas, entonces nada más para ese chico. Bueno, sí al chavo que me gusta mucho y a mis papás. Muchos saludos también a los papás. A la directora y a una maestra. Ok. ¿No quieres decir el nombre de tu maestra? ¿De la maestra no quieres decir el nombre? Okay. Bueno, maestra Sandra. Bueno, yo quiero mandarle ya un agradecimiento, porque es maravilloso estar en ese plantel, a toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica 54. A la maestra María Estela Estrada, le agradezco que nos haya dado esta oportunidad de venir a este espacio. ¿La Escuela 54 dónde queda, chicas? San Pedro. ¿En San Pedro? Sí, es Martín. Martín. A ver. San Pedro Martín por camino a Federal Cuernavaca Libre. Bueno, sí, se hicieron su buena excursión de allá hasta acá. Sí, 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 ay, ay, cerquita toman el, sí, seguramente toman el metrobús, el trolebús, el bus. Y ya llegan. Bueno, no. Chicas, ya casi me voy, espérenme, paren las prensas. Y ya, una última pregunta, ¿cuál sería el festejo ideal de un 14 de febrero? ¿Eh? Yo celebraría el 14 de febrero en un ambiente en el mar, lloviendo y con mi amiguito. Un atardecer muy bonito. Y ya. ¿Quién más? Sí. Bueno, pues a mí, yo tenía esta idea, bueno, que a mí me gustaría ir a una feria. Ir a la feria, jugar todo el tiempo con él, sentirnos así locos y que al final cuando terminemos o algo así, se como que al momento de darnos un beso salgan las fuegos artificiales atrás, así tipo película. Ok. Pues a mí me gustaría celebrar con una persona especial, con una serenata. Ah, ¿por acá? ¿La maestra? Celebraría ir a la playa, recorrer todo el mar, oír las olas del mar, ir agarrados de la mano con él y decirle lo mucho que lo amo. Y si pudiera ser posible, estaría toda la vida con él. Maestra, yo también le quiero compartir una situación que el día de ayer vivimos. El día de ayer, precisamente porque se acerca el 14 de febrero, les pregunté a los chicos cómo querían vivir este día esplendoroso y les empecé a platicar cómo me gustaría vivirlo a mí y sin embargo ahí como usted decía quizá todos desde que nacen desde la adolescencia principalmente hasta una edad avanzada todos amamos pero sí tiene ciertas diferencias y ahí viene una de ellas a mí por ejemplo a mí me encantaría estar en una cabaña muy bonita, con una botella de vino, un fondue en la mesa, que estuviera un ventanal en donde yo pudiera ver unos árboles frondosos y una cascada y además una música de piano. Ay. Bueno, fueron dos las que mencionaron la playa, así que todos vámonos a la playa. Ganamos la playa, sí, también vámonos, ¿eh? Ale quiere ir, pero solo no, vámonos todos en bola. Ok, chicas, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas felicidades por el Día del Amor y la Amistad. Pásensela muy bien. Igualmente. Sigan enamoradas, sigan sonriendo, sigan bellas. Sigan así siempre, jóvenes, bellas, lindas, ¿sale? Me despido, no sin antes agradecerle al licenciado Manuel Salgado Cuevas todo el apoyo que nos brinda para la realización de este y todos los proyectos en DGES Media. Muchas gracias a todos mis compañeros que hacen posibles estos programas. Muchas gracias y consulten nuestros calendarios. Tenemos mucha programación tanto en televisión como en radio. Nos vemos y nos escuchamos en estos días. ¡Adiós! ¡Adiós!